Vos sabés que, no me acuerdo, el sábado fui a ver un grupo en un lugar que se llama Boris, acá en Palermo. Muy lindo lugar. Dani Boris, amigo nuestro. Dani, sí. Muy bonito lugar. Tocaba Fernández Cuatro, que está Nico Sorín, Pipi Piazzolla y otros chicos. Todos monstruos. Todos monstruos. Se llama Fernández Cuatro, pero son cinco. Sí, muy bueno. Es raro. Pero Fernández bueno, y cuatro. Fernández más cuatro. Muy bueno, ya la verdad que el show es grosso. Y ahí decís, ves que hay otra cabeza para tocar, ¿eh? Sí, no es solo 4x4 rock and roll, sino que hay otro vuelo. Pero voy a una mesa, me invitó Nico, qué sé yo, pero bueno, me toca compartir una mesa. Entonces estoy sentado, llega los que compartían la mesa, una pareja. Sí. Chabón y chica, saliendo, primeras salidas. ¿Conocidos, no? No, sabía que se presentaron, hola, vamos a compartir la mesa, sí, todo bien, no hay problema. Y la mesa era como medio ovalada, entonces yo me senté en los sillones, como para tener vista hacia... Ah, vos estabas abajo frente al escenario. No, arriba. Ah, arriba. Arriba, pero para tener la vista hacia el escenario, y para no quedar justamente como quedaron ellos, ante la incómoda vista de los demás. Porque yo miraba el escenario, pero también los tenía ellos de frente. Y era una pareja nueva, entonces estaban... No podía establecer si ya habían tenido sexo o no. Para mí sí. Ah, muy nueva. Era relativamente nueva. Se daban la mano. ¿Edades? Estuvo en discusión también. Para mí, ella tenía 30, 32. El pibe un poquito más. ¿Y vos decís que no tuvieron sexo todavía? Después de una no, puede ser. Pero era muy... Viste, era como... Si, por el tipo de charla, porque además estás tan cerca que no puedes evitar escuchar. Está muy diplomático todo. Claro, entonces se discutía sobre qué pedir. Viste, cuando ya hay una pareja de muchos años, che, yo voy a pedir, no sé, hamburguesa con frita. Ponme. Como siempre, gallo, otra vez. No, ni siquiera, bueno, jodete, yo pido salmón, chao. Claro, o sea, no hace falta llegar al acuerdo de qué pedir. Sí. Digamos, cualquiera que haya tenido una novia por más de un año, sabe que, bueno, vos querés comerte tu ensalada de verde, bueno, come tu ensalada de verde, yo pido arroz con pesto, no me joda. Así no se discute eso. En cambio, cuando estás recién saliendo, che, ¿te parece si...? Sí, comes, haces el cálculo de, no voy a pedir nada que sea la provenzal, porque si después quiero dar un beso, cagué. Claro. O sea, a menos que ella coma... Al peso tampoco. Claro, a menos que ella coma 4 dientes de ajo atrás, pero si no quedamos nivelados, no. Hay una amabilidad forzada que te das cuenta. Claro, che, ¿qué te parece? ¿A vos qué te gustaría? Bueno, sí, dale, y ella ponele que te pide, no sé, tofu con brote de soja, y vos te querés matar, pero decís que sí, nada más que para no contradecirla, porque te da ese temor de decir que si la contradigo, no cojo. Claro. Este, porque el único objetivo de esa salida es tratar de ponerla al final. Entonces, empieza, bueno, y se establece que piden una picada. Sí. El pibe mira y pide la más cara. Quiere quedar bien. Claro, quiere quedar bien. Yo pedí un sándwich, muy buena, la comida es deluxe. Bueno. Los tragos son buenísimos. Sí. Me tomé una botella de vino y 2 tragos. Bien. Ahí medio picado. Entonces, bueno, siguen hablando, qué sé yo. No había mucho... Bueno, agarraste nada la picada. Pará. Llega la picada de él y era como para 4. La mina es una mina flaquita, bien, linda. Pero no tenía pinta de comerse, no sé, todo. 2 platos de fiambre de 1 metro. No tenía pinta. Bien. O sea, y yo digo, qué error cometiste, hermano. Tremendo. Yo quería interceder. Pero bueno, nos dijiste tiempo y charla técnica en el baño. Estuve muy cerca. Porque digo, te equivocás, te comes todo eso, no te puedes mover después. Hay que ser vieto para los vivos. Claro. ¿Vos cuál, tu objetivo cuál es? Mira, ya, hermano, no te podés comer 1 kilo de queso, te vas a morir. Vas a tener la panza así, tomó 3 birras, 1 kilo de queso, ¿qué mierda te podés mover? ¿Te querés ir a dormir? ¿O no? Obvio. ¿Tengo razón o no? No son platos para seguir. Bueno, cae una nave nodriza de fiambre. ¿Sí? Hermosa. Tenía de todo. La verdad que yo digo, hijo puta, mirá la que pidió. Vos te sentías el chavo, ¿no? Tenías tu yo medio que la chavié también. Claro. Porque pedimos para compartir. Pero la verdad que mucho hambre no tenía tampoco. Claro. Pero y entonces en un momento, viste, no sé si me vio con cara de qué. Y estabas con los ojos ahí sobre la picada. Yo en un momento le corro, tenía el vino que yo tomaba y iba en balde. Entonces le corro el balde para hacer el lugar, porque la verdad que era una mesa que normal, pero no entraba, porque era un plato gigante, una picada demencial. Entonces le corro, viste, como dice, che, te hago lugar porque si no nos caemos, viste, no es un chiste, no sé qué. Bueno, al rato yo termino de comer y el flaco agarra un plato y me dice, tomen chicos, para ustedes. Y nos pone una selección de fiambre. Y yo, ¿qué hago? ¿Lo agarro? ¿No agarro? El plato estaba en el aire ya.
¿Cómo lo agarra? Entonces, ¿qué hago? Le digo, no hace falta, agarro y me lo bajo. Como diciéndole, ¿qué querés que haga? Bueno, yo me había quedado con un poco de hambre, así que y me como el plato. Sí. Y en un momento empieza el show, ¿viste? No, mientras... para, ahí no empezaste a tirar magia para el pibe, a favor del pibe. Che, vos sí que sos buen tipo. ¿Sabés que no daba porque estaba tocando la banda? Ah, ah. Ya había empezado el show. Ah. Y en un momento, claro, el chabón me bajó el plato, pero me escamoteó el pan. Ay, sin pan. Y en un momento estaba como distraído mirando para allá y le choré un pan de plato. Le metí la mano por abajo, así, un pase de magia y me lo escondí. Está bien, está bien. Claro. Y no, picada sin pan. Claro, picada, pero se lo saqué del plato de él. Después sí. Miró como diciendo, acá no había algo, ¿viste? Con cara de... Falta algo. Acá desapareció algo. Pero bueno, le robé un pan. Hiciste como que se robó la tablet en Independiente. Independiente, ¿viste? Pan abajo de la campera. Pan abajo de la campera, de repente. Y después le manoté una aceituna. Digo, ya que estaba, me sentía un caco. ¿No tocaste una tetita también? No, digo, no me daba, pero... Pedimos para compartir, quiero llorar. No, pero son grandes los platos. No, bueno, a veces, sí. Son como a veces no da, si no tenés ganas, no da. No. Igual lo que no me comí me lo chupé, así que da igual. Está bien. Y después, el show lo mata el flaco, porque te enfría todo la conversa, porque no podés ponerte a hablar, están tocando. Encima tocando. Digamos, no es que está tocando Slip. No, claro. Es una música en un lugar, un recoleto, tranquilo, donde vas a escuchar. Una música exquisita. Claro, donde vas a escuchar. Entonces no podés ponerte a hablar porque cagás a todo lo que tenés alrededor. Y eso lo mató. Le enfrió la noche al flaco. Lo mató. Y cuando terminó. En un momento él, hay un intervalo de con un bis. El flaco se va al baño. Hace dos pasos. La mina agarra el teléfono. La mina agarra el teléfono. Sí, sí, sí. Empieza a tuitear. No a tuitear, a whatsappear. No, whatsappear a la amiga. Con sonrisa. Es un boludo esto. Con sonrisa. Whatsappea con sonrisa. Sí. O sea que lo estaba aniquilando. Sí. Y yo, de ahí nomás saqué la cuenta. Digo, entra todo. Pasó una luca abajo y estás lejísimo de ponerla, hermano. Analicemos a quién podría escribirle. Yo creo que podría escribir a las amigas para decirle, la estoy pasando para... Para mí tenía una amiga patrulla. ¿Viste la amiga patrulla? Sí. Sí. O el llamame, zafame de esta. O el termino temprano, ¿en qué andás? Claro, bueno. Vuelve la banda a tocar. Y el pibe... No sé si el pibe, bueno, no sé quién, pero le traen la cuenta. Quedaban 3-4 temas. No pidiera cuenta antes. Termina, hace chan, el último acorde, ponele. Sí. Ella se levanta y se pone la cartera al hombro. Y ya está, arregló algo. Marchaste, y yo pensaba, iba haciendo números, digo, mira, lo va a picar, todo, lo va a entrada, la birra, todo. ¿Y no te dio cosa de colaborar? La verdad que no, la verdad que no. Igual se fueron muy rápido, yo ni había pedido nada la cuenta. Y digo, está una luca abajo mínimo, una luca abajo y no la mueve. Se querés matar. Y encima digo, ponele que vas al telo, una luca 200, ponele, para redondear. Y no... Yo casi me paro arriba del sillón, te querés matar, le cantaba. Y no, ¿nunca hubo una caricia, un besito durante la noche? No tuvimos mucho. Y ella atinó una manito, sí. Y en un par de veces le dio un beso. Pero eso fue antes que empiece el show. Ah. Cuando empezó el show es como si hubieran bajado una pared. Claro. Pingüinos en la mesa. Sí, incluso sospecho que el que quiso llevar... a ese lugar fue ella, fue él, digo, y porque ella no estaba muy, no estaba, él movía como... la cabeza, y ella estaba como muy mirando el tomate. Hay que ver, depende qué estilo son, ¿no? Pero me da la sensación por ahí que, viste, cuando queremos cagar más alto que no da. Yo creo que él dijo, vamos a un lugar tranquilo donde haya algo de música, podemos hablar, y se encontró con el panorama de compartir la mesa con una picada que no podían terminar. Y el tema económico le entró a tallar para mí en la bocha. Y eso lo limó. Claro, el tema... Lo limó. Dijo, mirá, estoy pidiendo esto y esta no come nada, me quiero matar. No, es música tenue, aparte, le esperaba capaz y de repente se encontró con la banda tocando y dándole de comer al gallo. Claro, porque para mí en la cabeza de la mina habrá dicho, este me trae a comer y tengo que compartir la mesa. Claro. Con dos personas que no conozco. Es verdad, porque ella en un momento se para y le dio un beso tímido, agarrándolo de acá. Sí. Para mí, si agarra de acá, hay amor. ¿O no? ¿El beso agarrando de acá? Sí, puede ser. No sé. Puede ser desconfianza que te corra la cara también. Ah, ¿no te escapé? Yo a una piba la agarraba así porque me corría la cara, la hija de puta. Sí, perdón. Dije. Dije me corría la cara. A lo que voy es que me parece que hay lugares, que cada lugar y cada geografía te da un lugar para ver a dónde seguir después, me parece. Yo creo que él pensó mal el objetivo, porque Boris es un gran lugar. Está buenísimo, ¿no? La comida está buenísima, los tragos están buenísimos, la música estaba buenísima. Pero no era lo que él necesitaba esa noche. La embarró ahí. Es verdad. La embarró ahí.
otro lado lo hubiese trasladado más rápido al Telo, que era lo que él quería. Claro, o al Derpa, no sé. Tenía, bueno, ella tenía pinta de vivir sola. Encima son complicadas cuando viven solas. Son ¿Sí? No, son complicadas porque no es el mismo camino que una persona que está acompañada, que vive en un lugar, que vive con los padres. Cuando viven solas siempre son más complicadas. Porque primero, como que te abra la puerta de su departamento o de su casa, es como que se sienten como que están haciendo algo que está mal, ¿viste? Como que, lo respeto, ¿no? Pero le dan un tiempo, ¿viste? Que cuando... Viste que en una época había eso que decían, para que una relación sea duradera y seria, le voy a dar el sexo a los 20 días. Estás hablando de los 80, tú. No, no, hay fibas todavía que hoy actualmente en la primera cita te dicen, hoy no me la pones porque quiero que esto sea serio. Y tenés la posibilidad en la segunda cita. ¿Ah, seguro? A mí me pasó cuando salía con Julieta. Yo la puse igual. Pero hace mucho, tú. No, estoy hablando hace 5 años atrás. Pero, y después que la mujer como que dice, no, mi departamento, recién la pones en mi departamento cuando esto sea más formal. Pasa claro, mucho caso. Prefieren no llevarte a la casa. Bueno, claro. Eso puede ser de última, porque no, sí. No sé, no te quieren dar ese grado de intimidad, suponete. Pero... Y si es que mostro el gallo que pidió para compartir, pues no tenía mucho hambre y terminó robando pan y aceituna. Bueno, me bajas un plato de picada, ¿qué querés? Bueno, pero eso se lleva también. En el Boris, que vos dijiste que hay tan rica comida. Sí. Yo voy un día y el dueño, que es amigo, me dice, le digo, ¿me traes unas rabas? Me dice, tiene que traer 2 rabas porque te vas a quedar con ganas de comer. Y me trae 2 rabas que eran mortales, lo rica que era. 2 porciones. Claro, y cuando terminó el show, yo estaba medio picado y estuve a punto de pedirle si me hacía una raba para llevar. No. Claro, bueno, la otra es esa. El lugar no admite pedir para llevar. No. Para llevártelo. Porque el pibe le sobró una bocha. Y yo lo miraba con cara de... Él está pensando en... Puta madre, si pido para llevar, no se la pongo de acá diciembre del año que viene. Los 300 pesos que estoy dejando tirado arriba de mí. Así, pero así, al viento, porque era mucho, se cebó. Porque, ¿qué hizo? Él propuso la picada. Ella dijo, bueno. ¿Y qué hizo él? Pidió la más cara. Claro. Era la más grande de todas. Pero era para 4 mínimo. De hecho, en la mesa de al lado, la habían pedido para 4. Sí, el tema es que, no, primero no, si vas a una primera cita con la mina, nota... pedirte para llevar porque queda no puedes salir con la bolsa. Sí, 5 meses. Además, mínimo. Vas al Telo y entra con la bolsita. No lo dejo en el auto, pues se echa a perder, el roquefort me da olor. No le podés decir eso. Claro, hay cosas en la pareja que necesitas que pase tiempo para hacerla. Y otro error de él, otro error. Pidió cerveza. Mal, señor. Vinito, invite un trago, un vino, claro. Claro. La cerveza, un porrón no hace efecto de ningún tipo. Viste que uno, por querer ponerla muchas veces, termina siendo cualquier barrabasada. No, que... porque, ¿sabes? Porque no pensás. Pero no pensás, quedás anulado. No pensás y terminás siendo cualquier barrabasada, que si la pensás un poquito no la haces tampoco. Yo he comido una hamburguesa de zapallo con tal de ponerla. En un lugar. En un lugar. ¿Dónde vamos? Un vegetariano. Y bueno, y vamos. ¿Y qué vas a pedir? No sé, la hamburguesa de zapallo era riquísima. Dame una hamburguesa de zapallo. Una porquería, tenía gusto a cartón. Y todo con la piba que después vino una nave espacial y no pasó nada. Pero bueno, lo... Ah, o sea, ¿la mina no era actriz porno? Sí. Ah, ¿y era vegetariana? Sí. Con lo que le gustaba la... Sí. Mira, y un poquito de ensalada no hace mal, ¿no? Como decía el chiste. Claro, estaba acostumbrada a la carne, que un poco de vegetal. Igual yo no banco aquella que solamente quería comer a un lugar distinguido... No, claro, no distinguido. Tampoco estamos hablando de toma uno, pará. No, es un lindo lugar, está bueno. No, bueno, pero es un lindo lugar. Es un lindo lugar. Tampoco, bueno, si querés salir, si, che, te parece acá, vamos. Acá muchos critican el tema de compartir mesa, pero es la política del lugar. Claro. Salvo que vayas 4, y bueno, ahí tenés una mesa de 4, pero si son 2, la mayoría de las mesas son de 4, salvo abajo. Bueno, te toca compartir, estás viendo un show, tampoco es tan grave. Aparte pueden pasar esta cosa, como robarle un pan y una aceituna y escuchar una conversación. Y comer de arriba. Claro, sí, cuando vi eso dije, chao, tengo la apertura. Pará, ¿sabés lo que hacía? Dale, campeón. En un restaurante que Julio conoció que se llamaba Filomena, en Ramos Mejía, sí, lo conocí. Sí, fui. ¿Fuiste a Filomena? Sí. Bueno, el dueño, el negro, que era amigo mío, lo llamaba por teléfono y decía, che, voy con la mina. ¿Qué onda la mina? Iba, la primera vez que iba con la vedetonga. Es media cholula. Listo, quedate tranquilo, te armo la geografía. Entonces llegaba y me decían los que no me conocían. Y después que me traían el plato, venía el dueño y me decía, maestro, ¿me deja un autógrafo para mi sobrino? Yo, serio, sí, ¿cómo se llama? Le decía. Y me armaban toda una geografía para que le guste a la piba. Claro. Y ahí me salía bien, tenía todo arreglado. Y bueno, pero ¿está eso... abierto todavía? ¿Eh? ¿Está abierto todavía? No, están por abrir en otro lado. Cerró porque el mozo se distraía pidiendo el autógrafo a un extraño. pero bueno, eso ahí ya te necesitas un conocimiento previo. Sí, totalmente. Pero
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que el señor erró su geografía, el lugar donde tenía que ir. Sí, no la pensó bien. Se la imaginó capaz de otra manera, diciendo música tenue, comemos mientras hacemos un jazz de fondo. Claro, pero aparte, el objetivo de él, ¿cuál es? Estar aislado, tenía que estar aislado, para estar solo con la mina. No, fue a un lugar donde está lleno de gente. Aparte, rodeado. No hizo un buen trabajo de producción. No, claro, no, le faltó producción. Faltó producción. Y a ver, tendríamos que vender asesoramiento. Ese asesoramiento de producción. Sí. Ponele, voy a lo de mi suegra, dice. Sí. Bueno, hay que asesorar cómo salir rápido de la situación. Claro, de situaciones diferentes. Vos fíjate que, mirá qué paradoja. Me gustaría que llame un oyente que está por ahí por concretar algo y le hacemos el coaching acá. Exactamente. ¿Vos ¿Cómo es que se llama? ¿Wedding planner? No. Sería salida planner. Dating planner. Sí. 4966-8900. ¿Tenés la duda de cómo hacer, de qué estrategia usar? Acá. Pero aparte, tres personas con una experiencia... Pero esto es porque es como el evangelista que te dice no te drogues porque ya pasó por ese calvario. Claro, porque ya de tanto perder ya sabemos ya sabemos todas las derrotas, caminos que conducen a la derrota. Claro, las victorias no las hemos paladeado, pero bueno, es menos por menos más. Totalmente. Pensá que para ir de una cita a saltar a un telo o a un departamento la tenés hasta que hacerla que la pase un poquito más mal. Porque ella tiene que estar con ganas de quedarse con vos, pero de ganas de irse de ese lugar al mismo tiempo. Y entonces, siempre te sale más barato y a poner un putículo. Bueno, pero no es la idea. No es la idea. Aparte, te suena el timbre y te tenés que ir al pedo. Acá te hacen un mimo, un cariño, es otra cosa. Para mí nunca fui muy amante de los gatos. No, yo en una época sí que todo, pero no, en serio, después no. En serio. No, me gusta mucho la trabajadora sexual que elige ese camino, que le gusta, la respeto mucho, pero bueno, con el tiempo se mezcló todo y quedó un tema muy muy heavy, ¿no? Conclusión: si te encontrás al gallo en un bar, alejate para que no te coma la picada. Sí, obvio. Estás en mi mesa también. Bueno, imagínate, faltaba Leiva en esa mesa, que le tire una foto al oído y le lleve a la piba. Ya tampoco se suicidaba ahí adelante de su orímbula. se tira del balconcito. Cogin planner sería. Los cogin planners. 4966-8900. Si estás llamando y tenés alguna duda, puede ser mujer también, ¿eh? Sí, obvio. Mujer. Obvio. Total, nosotros la mirada femenina la tenemos muy aceitada. Sí, sabemos mucho del tema. Cualquier tipo de situación, ¿no? Sí. Yo conozco muchos flacos que ha ganado Melorio. Bueno, vos ganaste. Como el de los Wedding Crashers. Claro. Bueno, así, tal cual. Y todo empieza por un abrazo consolador y se va. Es muy erótico ese tema. Justamente consolador, ¿no? En el momento. Ustedes... El flaco quiso matar dos pájaros de un tiro. Yo salí de ponerla, todo cerrado. Pero no se puede todo, ahí está el error. Porque además... Disculpe, ¿no? Que discrepe con René, que escribe el tweet. Si vos vas a un show, anda a un show donde podés abrazar. Claro. Pescado, no va a ir a ver a Slipknot, a un poco, para levantar. Vas a los cabezazos. Un show de parado tiene que ir. Claro, aquí esto es para los vivos, querido. Tenemos a alguien con dudas sobre cómo organizar el asunto. Jorge, ¿cómo te va? Todo bien, Gallito, ¿cómo estás? ¿Y vos? Parece un controlador aéreo. Sí, ¿cómo te va? Todo bien acá, trabajando. ¿De? Pollero. ¿Pollero? Sí, es como una carnicería, pero todo pollo. Ah, la pollería. Lo que se llamaría granja. Una granja. Famoso. ¿Tenés milanesa? Sí, estoy en proceso, estoy haciéndola. ¿Vas haciéndola? Sí. ¿Le metés mucho ajo? ¿Viste que la milanesa de granja tiene mucho ajo? Sí. No, equivocado. ¿No? Sí, a mí Esas me pasa. Son las mejores milanesas, Gallito. Bueno, arriba entonces. Señor, ¿usted tiene una salida? Mirá, te cuento cómo es la historia. Jugando un jueguito por internet... Conozco a un personaje, un avatar, y que resulta que es una mina. Sí. ¿Qué jueguito? Pará, ¿qué jueguito? A ver, ¿conoces el Mu? No, la verdad que no tengo... Me podías decir cualquiera que te iba a decir que no. Dinesh. Algo así, es un juego online. Por el juego, nos pasamos el email, Facebook, charlamos, resulta que la mina tiene 35 años, creo que me dijo. No estoy equivocado. ¿Y vos cuánto tenés? 22. Guarda que podés sacar un máster de ahí, ¿eh? No creo. Un MBA y sale, ¿eh? Ojalá, ¿no? Bueno, ¿y entonces? Y bueno, resulta que estamos hablando, pero la duda es dónde llevarla. ¿Qué hago? Pero pará, ya, decime ella de dónde es. Zona. Provincia es. Martínez me dijo que no tengo ni idea dónde Martínez. Queda. Martínez, ¿vos sos de dónde? Almagro. ¿Viste la foto? Sí, la vi. ¿Se juega?
¿Cómo? Se juega, digo, vale la pena llevarlo a algún lado. Está linda. Sí. Linda. ¿Vos tenés auto? No, motito. Motito, oh. No, pero no lo voy a llevar. No, por eso pará. Y ella tiene auto, porque 35 Pirulo Martínez tiene auto. Mira, no llegué todavía a preguntarle. Ella que bueno, pará, primer dato fundamental. ¿A qué se dedica? ¿Ella? Sí. Ama de casa. Separada. ¿Hijos? Dos. ¿Ex marido con plata? Complicadísimo. No creo porque está en la casa de la madre. No tiene auto tampoco. No tiene auto, entonces. Esto termina caminando al telo. Que tiene acá el tribunal es el transporte. Pero dijo que va a venir para acá, eso sí. Ya arreglamos así como que un encuentro que va a venir para Capitán. ¿No? Ah, viene ella para acá. Así entonces quiere escapar del barrio. Claro. Quiere escapar del barrio para que no la conozcan. Que no la vean. Porque saben dónde anda. Viene jugada. ¿Y vos en qué zona estás? Yo estoy en Rivadavia, ¿viste el fantástico bailable? Sí. Estoy a dos cuadras de eso. Hermoso. Bueno, vayan a Noruega entonces. Escúchame, no, porque si vos, yo te iba a mandar a Martínez a vos y vos en el camino tenés que decir que se te rompió el auto, pero que vas igual, que dejás todo por eso. Bien, me la ganaba, ahí sí. Y tapás la excusa de que no tenés auto y salís con algo elegante. Mira, ¿a dónde la llevo? ¿Un barcito? ¿Hay un par de bar ahí? Lo que te iba a preguntar, ¿gustos? ¿Sabés los gustos de ella? ¿Le chiviaste un poco, le miraste un poco a ver los gustos y eso? No tiene mucha información en el Facebook. Como no la tengo como amiga, no pude ver casi nada. ¿No le preguntaste nada vos? Pero algo me dijo que le gusta la cerveza. De entradita es una cerveza con coca, siempre fundamental, me dijo. ¿Cerveza con coca? Mezclado. Bueno, quédate cerca de la bailante. Le gusta volver al amanecer. Opa. Algo por el estilo así, me dijo que yo salgo, me gusta volver cuando ya sale el sol. Ya te la tiró. Jorge, pero escúchame, dos cosas fundamentales. Acá, perdón, acá dicen que no está soltera, que es chamuyo, puede ser también. Puede ser. Porque si quiere escapar del río, va. En el barrio. Sí. Sí, ¿cómo? Sí. Que no está soltera ella. Sí, no sé. Va a venir para acá, no me importa. Claro. Sí, pero vuelve amanecida, ¿verdad? ¿Vos tenés algún amigo que te pueda facilitar un auto para esa noche? Tengo un par de amigos. Bueno, ya tenemos un tema resuelto. Tema 2, ¿usa calcita ella, sabes? No, jean. Ah, bueno. Acá sugieren que la tenés que llevar al río. ¿A qué río? ¿El río de la Plata? Claro, abajo, pero ahí Martínez, Vicente López, San Isidro, está lleno de bares. Pero ella viene para acá. Conozca el mundo, amigo. Para Capital viene. No, pero anda vos para allá con el auto que te presta tu amigo. No, ella quiere venir para acá. Regla número 1, no hay que contradecir lo que la chica quiere. Ella quiere venir para acá. Está escapando para acá. Algo por el estilo tengo, es un barcito, Hipólito, no, Independencia, Castro Barro. No, escapá de esa zona por el amor de Cristo. No tenés nada. Termino por la costanera. ¿Qué querés? Ir a un momento, llevar a la Federación de Box. Llevar a la Federación de Box que pelea Maravilla Areco. Claro, joder. No, para mí, Jorge, ¿sabes lo que tiene que hacer? A ver, fundamental, primero preguntarle a ella un gusto culinario. Si te sale con algo un poquito rebuscada, bueno, llévala a comer. Lo veo para ir a un restaurante peruano. Ceviche. Cevichito. No, para mí tiene que ir a... Ahí le metes un fernet con Inca Kola y después la llevas al té. No, tiene que ir a... A un bar tipo de cerveza. Sí. ¿Le gusta la birra? Sí. Mirá si la llevo a una cosa esa de las swingers. No, tranquilo. Eso no pensar. Eso es creer que el partido está ganado. Pará, porque podés cerrar, ¿eh? Bueno, listo. Para mí es bar de cerveza artesanal. Sí, está. Es más, te digo, Avenida San Martín, a tres cuadras de Juan B. Justo, como para el lado, no del centro, sino para el otro, hay un bar. A ver, espera que lo he notado. Ese es tu Juan B. Justo. Sí, a tres cuadras, pero yendo para... No para el centro, para el otro lado. Ese es tu target para mí, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Hay un barquito por ahí? Sí, hay un par de bares donde está cortado por el Metrobús. Mirá. Y hay un tacho de maní gigante, ese es tu target, ¿no? Y es una buena opción, digamos. Sí, le va a dar gas el maní, con respeto. O sea, mira, no, la verdad no va a haber, no va a exigir mucho trabajo esto. Son tres birras como mucho. Sí, ¿no? Tres birras porque el partido está regalado, está jugado. Y ella va a viajar de allá hasta acá, está separada, está jugando los videitos porque no tiene otra cosa que hacer. Ganaste 3-0 de visitante. Sí, ya está. No le hables de pollo, fundamental. No. ¿Cómo la encaro para decirle, bueno, vamos de acá, vamos a algo más íntimo? No. Te lo dicen los ojos de ella, cuando te bajan los ojos. Es un momento que estamos ahí perdidos los dos. No, ella sola va. Escúchame, aprovechá, si es mesa cuadrada, no te sientes enfrente, sentate acostado.
cosa de estar cerca. Y si es mesa larga con banco lateral, te sentás en el mismo banco. Yo creo que debería. ¿Vos tenés, vivís solo o no? Sí, vivo solo. ¿Dónde vivís? En Avenida Rivadavia. Sí. Y 24 de noviembre. Bueno, de ahí te fijás algún bar cercano. 4 cuadras, 5 como mucho. Sí. O sea, cuando... al lado de casa. Sí, un bar cercano a tu casa. Sí. Cuando, digamos, así no tenés 3 o 4 cuadras de duda. Viejo lobo de mar, ¿eh? O sea, más de 10 cuadras ya le das mucho tiempo para dudar. Sí, le das para pensar. Aparte que no tenés auto. Claro, no hay opción. No tenés auto. Claro. No podés arrimar en el auto, si fuera lejos. Después la tenés que llevar hasta Martínez en Bondi, ¿no? No. Ya creo que no, para que se vaya sola. Pagale un remis, no sea el auto. Le doy la moto. Toma, ahí tenés la moto y el casquito. ¿Eh? Igual tenés siempre a mano un amigo o algo, porque que no la viste todavía, ¿no? Claro, capaz que viuda negra. Capaz que, no, capaz sí. Que no, ves algo que después no te gusta. Tenés que también tener... Sí, o mirate una foto, algo, en Facebook, algo. Bueno, listo, che. Claro, ahí si vos... no viste el Facebook, debe ser medio... Capaz que es medio bagallo, ¿no? Si no te quiso dar el Facebook. No, tengo el Facebook. Ah, ¿lo tenés? Sí. Ah, bueno. Tengo todo. Está bien, entonces, escúchame, si la pero chica va... Si va hasta Capital, pasámelo después. Si va hasta Capital es porque está todo bien. Escúchame, ¿no? Si por algún motivo sale el tema del trabajo, vos sos empresario, dueño de una cadena de pollería. No le cortás el cogote a la gallina, ¿eh? ¿Aclaro? Ah, okay, quédate tranquilo que... Vení, te llevo a mi local si querés conocer de ahí. No. Fuera lo que es Furriel, que vive con la mujer en el fondo de la carnicería. Pará. Escuchá, ¿cómo va a ser vestido? Como el Tuco, que tiene la pizzería de la pizza. No, por eso. ¿Cómo va a ser vestido? Dime, a ver, me pondré una camisa, un jean, una zapatilla ahí para combinar con el jean. Sí. Tranqui. ¿Y el pelo? ¿Y el pelo qué hacemos? Pelo corto tengo, así que una mojadita y listo. ¿Te pones gel así te parás los pelitos? No mucho. Tengo corto el pelo, así que... Es centurión, bueno. Y que juega en raza. ¿Ya has estado con una chica más grande? Una de 33. Ah, bueno, ya. Es una historia inolvidable. Epa, mirá. Bien. ¿Cuál es? Cuando tenía 19 años. Ah, siempre buscamos. Vos dejala ser. Sí. Y después vos usás la repetición que te dan los años, ¿no? Sí, no. Esa... Tengo un par de experiencias con la otra piba de 33 que la voy a aplicar. Claro. ¿Tuco, algún consejo? Sí, evita los perfumes dulces, dejala hablar vos a ella, dejala, y que habla menos vos y que ella se exprese bien. Fíjate como abajo de la pera, si cómo está la boca abajo de la pera, porque tiene 35 años ya. Si se le arruga mucho, tiene gran... No tiene 70, pará. No, pero es lo primero que se le cae la pera siempre después de los 35. Che, ella no escucha este programa, ¿no? No escucha. Ah, menos mal. Así que vos anda con perfil bajo, después llamanos a ver si te dio resultado. Sí. Así, conclusión final, lo que te dijeron los chicos, bar cerca de tu casa, lo posible bar cervecero, de ahí para tu casa, manguea un auto para poder llevarla y deja que ella hable, claro. Escuchala y vos acumulá. En una de esas termina siendo amigo de los pibes. No sé, Cuidado. Bueno, che, lo llamo entonces la semana. Dale. Porque esto va a ser, creo que es el miércoles, entre un miércoles o jueves. Ah, mira, ese era un detalle importante, miércoles. Ella viene un miércoles a la capital, ¿sabes cómo está? Sí, pero pará, y me dijiste, ¿y los pibes con quién lo dejaría? Con la madre. Ah, con la madre. ¿Son pibes chicos? No más de 10, creo. No, si sale un miércoles a la noche, pero ya está. Ganaste en la boca 3-0. Sí, es más, si se concreta y va todo bien, acá te esperamos con 3 kilitos de Suprema, ¿Suprema fileteada o así enterita? Ay, fileteada, empanizada ya. Como para el horno, como para meter al horno. Listo, para meter al horno. Eso es lo que cobramos el asesoramiento. Bueno, vieja. Dale, gallito. Un abrazo. Saludos a todos, che. Adiós. Me estoy bien, porque hicimos... Sí, me gustó eso. Estaba con dudas. Estaba con dudas. Sí, Garching Plan. 4966-8900, anótese. Y después, más adelante, continuamos. Sí. Unos simuladores del subdesarrollo, porque tuvimos 3 kilos supremos. Simuladores te pedían 3.000 dólares. Es lo que puede dar él. Tampoco le vamos a sacar de la guita que se tiene que gastar con él. Es verdad. Esto es realidad, no ficción. Hoy salí con una mina, es billete. Sí. Con gatero, todo. La nafta, No, es muy caro. Vive en Martínez, caro. No vive acá nomás. Totalmente. Y sin auto. Un garrón es No, y sin auto, aparte, tener que... Ah, bueno, pero bueno que tiene casa, vive solo. Claro. Ya está, ese punto lo tiene. Sí, se ahorra. Y sí, bueno, puede aparecer una bañera llena de hielo también, ¿no? También. Pero bueno, el que no arriesga no gana, ¿no? Y bueno, está bien. Usted quiere ponerla, arriesguese. Arriesguese. Puede perder un riñón en cambio. Y bueno. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Arrancamos, quizás en un rato haya otro caso en el 49668900, pero por ahora escuchamos esta bonita banda.